Se diluye la dinastía Nara. Wanda, Zaira y mamá versus Kari y papá. La cautivó en el club. Y él la agarra y me dice, ¿sabes quién soy yo? Pero ella no miraba nada y eso también me gustó, ¿viste? O sea, no. Vos preguntabas, ¿quién era Morocha? Sí, qué linda Morocha. Se acercó, bueno, sí, cuando ya después se empezó a ver, digo, ¿se bancará esta mochila del padre de Wanda? La bautizó artísticamente. O sea, ella, el nombre es Karina, es una gran cantante también de cumbia que se llama Karina, que todos la conocemos. Entonces, ¿cómo la identificamos a ella? Que es la que está conmigo. Entonces dijimos, Karinara, Karina, la. La marcó en la piel. Lo primero que te llamó la atención, ¿qué fue? Es su personalidad, tiene una personalidad muy avasallante. Avasallante. ¿Tenés un tatuaje? ¿Podemos ver qué es? A ver, muéstranos vos. ¡Wow! ¿La de Andrés? Exactamente. Ah. Ay. Ok, hasta acá abundaba la felicidad en la relación amorosa comercial entre papá Nara y la madrastra de Wanda. Pero... apareció mamá Nara para arruinar la felicidad de la Sosa y el Mediavilla clase D. Pato, yo la veo un poquito dura ella, ¿viste? ¿Por qué no toma unas clases de teatro para que se suelte un poquito más? Y un poquito, mandala de vuelta al gimnasio, que tengo entendido que iba. Que vaya al gimnasio porque en la cámara da gordita, da gordita. Pará, que en esta la ex cónyuge de Andy Nara no está sola. Se sumó su hija, la casi esposa de Forlán, para embarrarle el escenario a la pareja más exitosa del país. Yo sé que Zaira te escribió una carta pidiéndote que te alejes un poco de los medios, que aflojes con esto de Karinara. ¿Cómo te cae esto de Zaira? Zaira no está entendiendo que tiene que separar los medios con la vida personal. Esa parte no la entiende y creo que no la va a entender nunca. Ella es muy sensible. O sea, sentís que es medio blanda para un medio tan duro. Exactamente. Acá vos sabés que te odian todos, solamente te quieren cuando te necesitan. Bueno, vos me odiabas. Vos sabés que nosotros... Sí, obvio. ¿Por qué este ensañamiento de las mujeres del clan Nara contra la felicidad de la rutilante pareja? ¿Qué las motiva? ¿Los celos? ¿El dinero? ¿El prestigioso apellido que portan? ¿Cómo lo estás viviendo vos todo sí. esto? Más o menos, la verdad, hay momentos en que estoy bien, hay momentos en que me siento muy triste o angustiada. Pero bueno, también tengo que estar a su lado. Pero bueno, ¿no nosotros seguimos para adelante? En algún momento decirle a Andrés, sí, bueno, dejemos de lado el apellido Nara. Sí, mira, eso se habló desde el principio, pero él quiso que fuera de esta manera. No fue mi... Yo tu quería, pedido. No sé, Karimel, toda tontería. Yo tu quería, pedido. No sé, Karimel. Pobre Cari, se siente dolida. No quiero ni pensar cómo estará la ex Germu de Pato. También le subiría un poco más, 2 centímetros más arriba la pollera. Y que lo acompañe un poquito con baile, ¿entendés? El lado de la cumbia me encantó. Creo que por ahí tenés razón, va bien. Último momento. Se dio a conocer el motivo de la desvinculación amorosa del matrimonio Nara. ¿Te dejó por Pese o...? No, lo nuestro se terminó, ¿viste? Se terminó, ya estábamos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Se fue desgastando. Bueno, cada uno se... ¿Las hijas influyeron en el desgaste? Yo creo que más que nuestras hijas, la fama influyó. Por eso... Ella vive de yo no hijas. Vivo de ella, a mí no me tiene que dar nada. ¿Entendés? Entonces tienen un problema grave. Conmigo no. ¿Vos hace 9 meses más o menos que ¿qué hay en el imaginario colectivo de vos, no? Lo que piensan generalmente la gente cuando aparecen los programas. Opción A, que es un viejo gatero. Opción B, que es un viejo gatero. Opción C, que es un viejo gatero y vive de las chicas. Que vivís de las chicas. Que vivís de Wanda, de Zaira. Ahí está, y acá te lo demuestro. Si imagínate si viviera de ellas, no hubiese puesto el apellido Nara. A todo esto, les aconsejamos que si alguien la flasheó con llamarse Karinara, corra a cambiarse el nombre antes de que sea propiedad de los papás Nara. Hola, Pato. Estuve pensando bien, ¿y sabés qué nos conviene? Primer punto, mira, vos ya tiraste el nombre de Karinara.
¿no? Como era Karinara. Yo te sugiero que lo registres, porque esto va a ser un éxito, olvídate. Esto es un éxito. Acá se va a levantar plata y mucha, que te va a venir buenísimo para pagar todas las cuentas que te quedaron en el departamento, las tuyas, las mías. Vamos a pagar todo. Antes de terminar, les dejo una última reflexión. ¿Vale la pena pelearse por esto? Música, dale. Por favor. ¡Palmas! ¿Qué pasó? Señora Man. Chicos, ¿qué pasó? Capela. ¿De eso que no te funciona la pista? ¿Qué te funciona? ¿Con un CD grabado de dónde? Un LP. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué trajiste? ¿Está abierto el micrófono este, chicos? ¿Está abierto el negro? Pero por supuesto, sí, claro que sí. Oigan, feliz cumpleaños a la radio. A ver, dicen que sí. Crucemos los dedos todos, agarremos las manos, cadena de oración. Dale. Para que ande. Señora ¿No le anda? Vale. Les mando un beso. Nos despedimos, volvemos el próximo domingo. ¡Durísimo!